happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is, like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across Watch the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. ¿Puedo seguir hablándole? No. Oh, qué pena, me hubiera molado seguir hablándole, tío. Aquí a la de Laila. Más maja ella que nada. Así que nos contrataron porque hubo incendios, bla, bla, bla. Y necesitaban que no volviese en este caso a ver más incendios. En este caso fue a 15 millas de aquí, en Yellowstone Park, pero bueno. Pero todo, diciendo para aquí no tengo ni idea de dónde voy, ¿eh? Pero bueno, nos han dicho que vayamos siguiendo no sé qué en vinagre. Yo lo hago. Ah, perdón. Uy, cambia de música. Porque este tono tan... tonal. Y sí, dice, ¿notaste que tienes el anillo aún puesto a mano izquierda? Sí, porque ten en cuenta que es lo que he dicho antes. Aún estamos casados, o sea, no estamos divorciados, sino simplemente que ella está enferma, ella tiene Alzheimer, ¿sabes? Al menos es lo que nos has hecho entender al principio con toda esa historia, la verdad. Entonces, pues no se acordará de nada, ¿sabes? Por ahí podría... no, no creo que pueda hacer nada. Por eso yo, bueno, se ha ido con los padres, ella, y... bueno, mejor dicho, los padres se la han llevado a ella. Y nosotros nos hemos quedado aquí. ¿Y qué hemos hecho? Pues necesitamos despejarnos y, en fin, irnos. 300 pies. Vale, vamos hacia el lago, por si acaso. Voy a abrirlo, ¿vale? Para que sepa qué tal. Bueno, en verdad, no, vamos a ir hacia casa, que está más cerca. 800 pies y 0,5 millas. Voy a hacer aquí mi esto, me imagino, ¿no? Ahí lo veo, vale. Hey, do you see that? No, but maybe. See what exactly? I can barely make it out, but there's a small wisp of smoke way down to the southwest. You should be able to find your way over there from the meadow by the lake. Towards Five Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. What, you think it's those girls? I'm pretty sure it's a campfire, so yeah. I'd call that a safe bet. Man, they really do not give a shit, do they? Sí, ¿acaban hecho un incendio? Not a one. Es al sur-west, nos ha dicho. Una pequeña columna de humo. ¿Ya has visto una columna de humo? Yo nomás que veo... es que no sé si eso es humo o es niebla, tío. O sea, nubes. I don't know, bro. No sé qué es eso exactamente, no sé. O sea, yo no veo nada raro. Mira, otra caja de esas, tú. Seguramente, ¿qué te tenemos en este caso, gente? ¿Un caparazón de tortuga? Porque hay cosas súper interesantes. Vaya, vaya, mojón de... vainas estas. ¡Dios, parkour! ¿Qué tendremos en este caso? ¡Ojo! Vale. El mapita. Papel higiénico. ¿Esto qué es? Jane R. Charlotte Bronte. Mira, otro librito. A ver. De espías. Un bestseller. Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight?
No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared pues about parece, was chasing tail and getting loaded. Somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. A ver qué pone. Me encantaría que los de arriba nos dieran radios que no fueran una mierda. La mayoría de veces prefiero escribir las cosas, pero de vez en cuando no estaría de más a poder hablar contigo. Mi hermana sigue dejándome mensajes en la oficina principal, así que creo que todavía no se ha dado cuenta de que acepté el trabajo para no tener que tratar con ella o con mamá. Llevo un rato sentado pensando en lo que voy a decir, pero hasta ahora solo he conseguido beberme un cuarto de botella de Five. Te echo de menos, Dave. Lo dejamos abierto, ¿vale? Vale, vamos bien en principio. Por suerte el juego es bastante lineal en ese sentido, ¿sabes? Ah, mira, lleve la columna de humo, tú. Vale, esa que lleva la columna de humo, no la veía. Vale, pero... tenemos que ir en aquella dirección, ¿no? Sí, porque por aquí no iba a poder ir. Ajá. ¿Cómo voy hacia allí, gente? Bueno, ahora se la ve. Okay, I have eyes on that smoke plume. Great. Find your way over there and give him hell. Vale, pues miremos el mapa a ver cómo podemos ir hacia allí. Vale, es hacia el west. ¿Dónde está exactamente? Estoy aquí. Vale, tenemos que llegar. Es por este lado. Ah, pues tenemos que ir hacia atrás, yo creo, ¿eh? Es... ¿somos nosotros de puntito? Sí, yo creo que vamos a tener que volver un poquito, ¿no? O es hacia adelante. Vale, vamos a seguir un momentito hacia adelante. A ver si vemos algo. Me dejamos mirar, quitar esto, perdón. A ver si podemos ir por aquí, yo creo que no. No, no tiene pinta, no. No, tenemos que ir hacia atrás, gente, porque aquí nos hemos quedado un poco pillados. Simplemente hemos venido hasta aquí, me imagino que para ver la columna, porque no la podíamos ver de otro lado, y ahora sí que tenemos que volver. ¡Parkour! ¡Tira, ve, perro! Vale, espero ir bien, sinceramente. Vale, por ahí adelante no puedo ir, así que retrocedemos un poquito. Vale. Creo que se puede hacia adelante, es que no he visto la entrada, ¿eh? Y aquí... uf, es que no lo sé, no creo que sea hacia atrás de nuevo, ¿eh? O sea, me parecería raro que tuviéramos que volver. ¿O no? A ver. Es que es hacia aquí abajo. No, vamos a seguir, da igual. Vamos a seguir aquí, si no, pues no pasa nada. Damos la vuelta y ya está. Por suerte no es tan... no es muy grande el mapa, ¿sabes? Vale, ves hasta aquí. She's got vale. Alzheimer's. Era hace aquí. Like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. Sí que tiene Alzheimer, sí. 43. 43 años. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Cuando nos enteraste, no éramos conscientes. Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is it. This is over. That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Curioso. Vale, a ver si me deja esto. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? Well, I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Ok, tenemos que ir hacia allá porque está la columna de humo, pero de momento pues nada. Dice, es muy jodido el Alzheimer, es una de las peores enfermedades. Es que, tío... que literalmente olvides todo lo que eres, quién eres. Y la gente que te rodea, tío, es de locos, eh. De hecho, mira, antes ha comentado una persona que se había visto la última entrevista de Jordi Wild, ¿vale?
que en este caso trata con una persona que tiene múltiples personalidades, que bueno, no tiene nada que ver en este sentido, pero un poco sí, ¿sabes? La vida medicinal es esto, ¿verdad? Hey, I'm at the medicine wheel and I can't see the smoke anymore. Where am I Ahora headed comento, again? ¿vale? Towards Five Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. Okay, heading over there now. Vale, File Milk, no sé qué. Estamos aquí. Ah, vale, es aquí. Vale, tenemos que dar aquí toda la vuelta. Vale. Y eso, hemos visto poquito, habré visto unos 10-15 minutillos y tal, pero fíjate, esa muchacha tiene un montón de personas. 8 diferentes personalidades, tú, es de locos. O sea, 8 diferentes personalidades, tío. La muchacha, por lo que he estado viendo y tal, quería. Vale, tenemos que retroceder un poquito. Quería dedicarse al tema de los videojuegos, al desarrollo de videojuegos y tal. Pero claro, con algo así, en plan, what the fuck, ¿sabes? He puesto muchas letras, tío. Vale, pues tenemos que ir hacia arriba. Sí, tenemos que ir hacia aquí y luego hacia abajo. Tenemos que seguir este camino. Pero es duro, ¿eh? O sea, tiene que ser duro, tío. Tener a alguien, algún familiar con Alzheimer y tal, tiene que ser durete. O sea, que no recuerden nada, tío. How'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. I walked over and asked her what her major was because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move, though. Aw, you were brave. I was drunk. Taborashu. Sí que es largo, ¿no? Y no nos dejan aquí sin hacer nada, ¿sabes? Yo estudio psicología y créeme que sí existen enfermedades peores. Bueno, en este caso, anamnesia y tal. Uf. A ver, es que comparado con qué, ¿sabes? Sí, puedes tener personalidad ahí un poco. Uy, ¿esto qué es? Gancho para cuerda. Ah, vale, estoy viendo por aquí. La columna es para allá. A ver, un segundillo. Es hacia el sur. Vale, si tenemos que ir por aquí, tenemos que bajar. Si tenemos que bajar, gente. Aunque esté para allá, tenemos que bajar. Vale. Muchas veces dar un pequeño rodeo es más rápido que ir de frente, en este sentido. Sí, pero que a ver, que sí, que obviamente habrá muchos casos peores a nivel de tema mental, etc. Pero, hostias, el olvidar quién eres, lo que eres. ¿Qué le pasará? O sea, ¿qué pasará por delante, o sea, por las cabezas de esas personas, tío, que tienen Alzheimer, tío? Es lo que siempre me he preguntado muchas veces. Ya está, ¿verdad? Sí. En plan, ¿qué pensarán, tío? O sea, no tener recuerdos es tan, no sé, raro. Y sobre todo confuso. Y lo peor, que nada que empieces a pensar o lo que sea, o hacer cualquier cosa, y aunque no lo pienses, se te va a reiniciar, por así decirlo, ¿no? Es raro, tío. Es rarito. Vale, la columna debería estar para la derecha, si no recuerdo mal. Hemos ido hacia el sur. Mira, aquí tenemos otro. Aquí habrá más cartas de los dos Sims esos. Uno, dos, tres, cuatro. Copiamos el mapita. Mira, busca, se busca una persona. ¿Esto qué es? Más piñas. ¿Qué pesa la gente de las piñas, no? No, no. Esto. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a Joder. job and realized it was a bad idea. PTSD. That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Nene, que ponlo en dos partes si quieres, para que no te borre el voz del mensaje. Yeah, Va a ser mucho texto. I talked to him way more than I talked to Ned, that's for sure. How was he at, you know, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Might Michael. En el 81. Qué fuerte, tío.
Qué fuertecito. Vale, tendría que estar por ahí. Y se va a hacer de noche. Bosque frondoso, informe. Como este más o menos el bosque que tengo aquí cerca. Y no puedo ir. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? No. I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years. Oh, qué guay. Through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Mira, este es el arroyo. Pero no se ve eso, ¿eh? En plan, que estos tienen toda esa, como una misma raíz, se alimentan y pueden vivir y sobrevivir a incendios y todo. Es de Badajoz, no, Melo, sí, soy de Badajoz. Y te digo, hay un bosquecito así y tal. Al que me gustaría ir, pero no puedo, tío. Está todo allá. Una cascada. ¿Qué es eso? Es un really nice waterfall down here. Even those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Es guay la música aquí, country aquí. Bam, bam, bam. Estamos investigando, ¿vale? Soy investigador real. Vale, un pequeño camino. ¿Qué ponía? Ponía algo. ¡Ah! ¡Quiero saber! Fogata, ahí está. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged four cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. These girls have a full case of beer left here, a full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. La música está guay, ¿eh? Some of their clothes are all. Esto es raro, ¿eh? That's not good. Toda ropa rota. No, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Toma. ¿Puedo llevármelo? Vamos a hacer una foto. Ahí no, esto. Their tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Fotico. Ya está. La notita. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Uy. Okay. Yeah. Let me know what it says. Cuenta que dice. Vale, menciona nota de adolescente, a ver qué dice por aquí. Querido psicópata, espero que estés satisfecho. Nos marchamos y vamos a buscar a la policía y a contarles cómo nos espiaste en el lago y después estuviste en nuestro campamento y nuestras cosas. Ah, y eso de robar bragas es de pervertidos. Seguro que eres uno de esos locos que va matando gente con un hacha y vas a ir a la cárcel. Y todo por unos malditos fuegos artificiales. ¡Capullo! Qué fuerte. Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? Vale. Significa que hay alguien más aquí. Oh no. No, well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. Tarde. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tirado la red al lago, tío? Happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd
really like to start enjoying a quiet summer. Y a mí. Yeah, me too. Yeah, me too. Día 3, bonito. Dice, básicamente lo que habéis dicho es que el Alzheimer no afecta a veces tan severo, porque tengo un amigo el cual su abuela tiene Alzheimer y él normalmente suele saber quién es él, pero se olvida de dos a tres veces de él, a menos la última vez que le pregunté, a la semana. Pero dura aún así el miedo de ese día en el que llegue a acordar de alguien que no eres. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you. Hostias, está aquí cerca. Guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, está cerca. Or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Un smoking, ropa, no me lo planteo. I don't really think about it. Soy yo. Oh, come on. I got a sweatshirt I like, good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Muchas gracias, Garci, gracias. One of those brown ones, you know. I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? ¿Eso que está cerca o...? Tengo un bigote fino y una gran cicatriz que te... que estarían. Una barba poblada. Pretty thick beard. Al menos es lo que creo, ¿no? Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. ¿En serio? Your what? Is that okay? Estoy dibujando. Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Your eyes. Cansados, yo creo. You look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you just... You think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Pensaba que estaba viéndome, tío, pero no. Qué interesante y qué rara es a veces esta de Layla, la verdad. Es más rara la pobre que nada. ¿Esta cajita? No puedo hacer nada con ella, ¿no? No. Limpia cristales. Cogemos. ¿Puedo usarlo? No. Ah, por culo. Jabón de aceite viejo escocés. Examinamos. Precioso. Ya está. Fuera. Bajillas. Poca leche más, vale. Vamos a bajar porque tampoco hay mucho más que hacer por aquí, ¿no? Un whisky. Uy, whiskycito. Guarda para más tarde, por supuesto. Siempre podemos guardar para más tarde. Tacita. No podemos hacer nada con esto, ¿verdad? No. Vale, pues bajemos entonces. Bajemos. Si guarda. Guarda forestal el voluntario, ¿no? Pero me pagan. Según he visto por ahí. Vale, no puedo correr por aquí. Okidoki. Pues bajaremos, porque no podemos hacer mucho más por aquí arriba. Eso creo. No, mira, voy a tope, tú. He cogido carrerilla. ¡Que voy a tope! ¿Qué tengo que hacer? No me han dicho nada, ¿no? Lo único que tengo que hacer es vigilar, ¿verdad? Busca tablas abajo para... Ah, las tablas, vale. Las tablecitas. No me he enterado de eso, ¿verdad? Todos los árboles, tío. ¿Tendré que buscar las tablas, en serio? Ah, mira, estas tablas. Consigue un par de tablas más. Amigo. Creo que la ventana rota. Pues para allá que voy. Va a pasar algo raro, ¿verdad? Ahora. Yo creo que sí. No veo un poco de yuyu cada vez que subo, tío. Ah, desde dentro. Trancar. Tiene que ser de fuera. Ah, por supuesto, igual que los otros talones, imbécil. Vale. Toma ahí, con las puntinas. Toma, dale, perro. Qué fácil, ¿verdad? Arregla. Pon ahí las estos, los talones perfectamente, no sé, simétricos todos y perfectamente
con la medida de la ventana. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Pues nada, ¿no? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay. Listo para trabajar, Mike. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. En verdad sería guay una casilla así, ¿eh? A mí me molaría, tío. Día 9, hostia, pasan muchos días. Ah, éramos el día 3, ha pasado todo este tiempo y día 9. Claro, todo este día sin hacer nada, literalmente. Hello, Henry. Having a nice afternoon. Como siempre. Pues sí, va. Hardy har. Ugh, I'm finally paying for all those years of giving my boss's attitude. Look, I called with bad news. Bad news. Two young women, Chelsea Stevens Hostias. And Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who han desaparecido las chicas, tú. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're qué raro, ¿no? I didn't do anything to them. What about their camp? That wasn't me, you know that. Don't get defensive. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? I think it's worth mentioning something. Yeah, I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Es muy bonito el atardecer, en verdad, ¿eh? Está guay, ¿verdad? Día 15. Pero han desaparecido las dos muchachas. Henry, wake up. Medianoche. ¿Tú quieres decir algo? ¿Que ha pasado algo? O que está... En fin. What do you want? Hey, you big dumb idiot. Hi, Jules. Julia? Oh, you sound tired. I am. Are you having a nice time? Sure. Are you? ¿Estamos hablando con Julia? ¿Qué cojones? Jules? What? Oh, sorry. Henry. Yeah, I'm good. What the fuck? Oh, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. What? Sí, Julia, su esposa. Cojones. ¿Y por qué ha hablado con ella como si le importara dos mierdas, tío? Camina hacia el norte para recoger suministros. Estaré muy bien, la verdad. Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90 degree heat and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. Sí, han pasado 17 días, gente, después. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Imagino que será por aquí. No, por allí hemos ido.